hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana, esto es el reportaje edición 20.250. Con la seriedad debida debe enfrentar el gobierno del estado el caso de la Comisión Federal de Electricidad, consideró el CODEUTAB. El gobierno debe explicar a los ciudadanos cuál es el avance del convenio que trabaja con la CFE, consideró el partido Nueva Alianza. Realizar un frente común entre empresarios y grupos vulnerables para solucionar el problema de la resistencia civil y lograr un precio justo de la energía eléctrica, planteó el diputado federal Marco Rosendo Medina. Mientras tanto, desde el Congreso local, el PRD exigirá a la Federación el borrón y cuenta nueva y tarifas de luz más justas, aseveró su coordinadora Neida García. No hay explicación alguna cuando se tiene que regresar recursos por no haberlos ejercido, consideró el PAN estatal ante el subejercicio del gobierno del estado. Como lamentable calificó la dirigencia de Movimiento Ciudadano que la administración estatal regresara 80 millones de pesos a la federación porque no fueron ejecutados en tiempo y forma. No fue por falta de planeación que la SOTOP registró subejercicios el año pasado, aseguró su titular Manuel Ordóñez. 90% de avance lleva a la segunda fase de la cuarta etapa de los trabajos de rescate del centro histórico, confirmó la Dirección de Fomento Económico y Turismo de Centro. Del 20 al 30% del parque vehicular se encuentra en deterioro, afirmó el líder de los volqueteros, Miguel Prats. Un hecho será la reelección de representantes populares a partir del 2015 tras la reforma electoral federal, indicó el coordinador de asuntos jurídicos del gobierno, Juan José Peralta. A cumplir por lo menos de lunes a viernes, llamó el diputado José Sabino Herrera a sus compañeros tras las constantes faltas registradas en la sesión de comisión. Más de 10 denuncias contra elementos de la PEC revisa la Comisión de Honor y Justicia de la Dependencia, reportó su titular Sergio Guerra. Inmovilizados han sido cilindros de gas al haberse detectado que habían sido ordeñados, reportó la Profeco. Este mes la Coparmex iniciará un recorrido por gasolineras para dar a conocer quienes sí entregan litros completos. Superar el millón y medio de visitantes del año pasado en la feria, dijo esperar la coordinación de turismo. Casi 30 mil hectáreas de plantaciones forestales estarían vulnerables a incendios durante la temporada de estiaje, estimó la Zagarpa. Condiciones estables para hoy, pronosticó la Conagua. Mañana por la tarde se prevé la entrada del frente frío número 40. Atendidos serán todos los municipios que sufrieron afectaciones por lluvias el año pasado, aunque no hayan entrado en el Fonden, indicó la SOTOP. Ejecutado fue un indocumentado de origen hondureño en Huimanguillo. Fortuita habría sido la aprehensión de El Chapo. Mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una investigación para detectar posibles irregularidades e incumplimientos a las leyes financieras ante el presunto fraude por parte de la empresa Oceanografía. El sindicato petrolero perderá el monopolio que mantenía sobre el transporte de gasolina y diésel en el país. El Pacto por México fue revivido en lo oscurito. Este domingo el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, así como Ernesto Cordero, formalizarán públicamente su aspiración para dirigir al blanquiazul. Y en la información internacional, el Parlamento ruso aprobó la intervención militar en Ucrania. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y 25 segundos. Aquí los deportes. Español y Getafe sumaron un empate a 0 goles. El Chelsea derrotó 3-1 al Fulham. Cruz Azul despedazó el clausura 2014. Ganó esta vez por 1-0 a Toluca para afianzarse en el liderato. León derrotó a domicilio 3-0 a Jaguares. América derrotó 2-1 de visita a Monterrey y rompió racha de 3 derrotas seguidas. Veracruz mostró señales de vida e igualó a 1 con Tijuana. La FIFA prohibió mensajes en las camisetas de los jugadores. Julio César Chávez Jr. llevó la victoria ante Brian Vera al ganar por decisión unánime en pelea disputada en San Antonio, Texas. Schumacher, a casi 2 meses de su accidente, que sufrió heridas graves en la cabeza, fue colocado en coma inducido. Algunos neurólogos creen improbable que el 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 se recupere plenamente. Roger Federer se coronó otra vez en Dubái al derrotar en la final al checo Tomás Berdych. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.